Hola Tanuki, estas son las noticias de hoy. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 fue muy gamer. Estuvo llena de canciones de videojuegos. La orquesta que acompañó la entrada de los atletas de cada país interpretó 19 temas musicales, de juegos como Dragon Quest, Final Fantasy, Monster Hunter, Chrono Trigger y muchos más. Aloy de Horizon Zero Dawn llega al mundo de Genshin Impact a partir de la versión 2.1 para jugadores de PlayStation 4, 5, PC, Android y iOS por un tiempo limitado, y los usuarios de PlayStation obtendrán el acceso anticipado exclusivo. Bandai Namco instalará tapas de alcantarilla de Gundam por todo Japón. La primera se hará en Odawara, ciudad natal de Yoshiyuki Tomino, creador de la legendaria franquicia. Se usarán dos diseños, uno de Gundam en el castillo de Odawara y el otro será un Seagok en la bahía pesquera de Odawara, el próximo 1 de agosto. Call of Duty Mobile tendrá un nuevo modo zombies. Se trata de Undead Siege, un modo en que en lugar de que tengas que sobrevivir contra hordas de enemigos en diferentes rondas, aquí visitarás el mapa del Battle Royale y tendrás que sobrevivir 5 noches. En este mapa, diferentes equipos tendrán que luchar contra hordas de enemigos mientras buscan herramientas que les ayuden a sobrevivir.